Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hola, hola. Good evening, good evening. Hola, hola, hola. ¿Sí me logran escuchar? Hola, sí, Good teacher. Good evening, teacher. evening. Welcome. Nice. Let's start. Okay, so thank you for your cameras, right? For the ones that are already with the camera on. And let's see. Todavía faltan y ahorita están escribiendo en el grupo. Hay varios que escribió uno y ya hoy todos van a tener trabajo. Bueno, pero ni modo. Quiero mirar acá. Me están escribiendo a así en privado, igual no tiene ese tiempo. Sí. Okay, let's start. Okay, so welcome. Nice to see you one more time. So let's see, this is like the middle of the week, right? So today is like the middle of the week, but tomorrow it's or Friday, right? Even though it's not Friday. So in our case, it is, or it is, okay? So, let's see, let's start. So, Mario Antonio, tell us what is today's date, Mario Antonio? Good evening, teacher. Wednesday, September 13, 2023. Okay, very good, very good. Yeah, today is a Wednesday, right? So today is Wednesday, September 13, right? September 13, 2023. So that's the date. Nice, Mario Antonio. Let's see, Flavio Emmanuel, tell us, how are you today? Hi, so-so. Why you say so? My goodness, Emmanuel. Bueno, tuve un día pesado. How do you say tuve un día pesado? ¿Cómo vamos a decir tuve un día pesado? Puede ser, le vamos a poner aquí en el chat. Okay. So it was a difficult day, can be. Like it was en pasado, right? It was a hard day, can be. Okay, hay diferentes maneras, right? Usted me dice, it was a hard day, fue un día difícil. It was a difficult day as well. It was a difficult day. So también podría ser un día difícil. Okay, so it was a busy day, okay? So tuve un día muy ocupado. It was a busy day. It was complicated. Complicated date as well. Un día complicado. It was a complicated date. Okay, son sinónimos, ¿verdad? Un día difícil, un día ocupado, un día ocupado, un día pesado. Okay, so also a hard day, difficult day, busy day, complicated date. Podría ser it was a long date. Okay, cuando se siente que nunca termina el trabajo, ¿verdad?
un día larguísimo de trabajo porque ha estado, híjole, haciendo 100,000 cosas. It was a long day, so. Cualquiera de esas expresiones usted puede mencionar cuando usted quiere decir de que está cansado porque ha tenido un día pesado, ya sea en el trabajo, en su casa, donde sea, right? So, usted puede decir, I am, right, or am, verbo to be, right? I'm very tired. I'm very tired. So, estoy muy cansado. I'm very tired. Yeah, y usted dice, ¿por qué? Because it was a long day. Because it was a complicated date. Y algunos hasta le van a decir, it was crazy, right? It was a crazy day. So, un día de loco, dice uno, right? In Spanish, right? Un día de locura. It was a crazy day. Okay? So, cualquiera de esas expresiones puede usted utilizar, ¿verdad? Para hacerme la mención, como decía Manuel, que un día, híjole, cansado, ¿verdad? Un día pesado. So, nice. Let's see. María Stephanie, tell us any sentence using any preposition. María Stephanie o Telas, no, no sé. Yeah, quién. You, María Stephanie. Okay. Repeat me the question, please. Again. Yeah, no problem. Give us an example, right? A sentence, any sentence using the any preposition. Okay. The new paper on the table. Okay, so nice. The newspaper it's on the table, right? Very good. Nice. Let's see. We have a homework, right? So había una tarea. Okay. So espero que la haya escrito ahí las oraciones de las WH questions que iba a hacer, más bien preguntas. Y si no, pues ahorita la va a tener que inventar. No hay problema. So, let's see, Brenda Guadalupe. So, Brenda Guadalupe, tell us a sentence, a question, I'm sorry, using what? What time is it? Okay, okay, very good. Okay, what time is it? Okay, what time is it? ¿Qué hora es? Right, it's 8:10. Okay, what time is it? Okay, so very good. Uh-huh, nice. Let's see, Ana Ruth. Ana Ruth Lizama, give us a question using where. Where? Where? I'm sorry, one more time, Ana, creo que su audio está un poco raro. No se le escucha muy bien. Ana Ruth. Where is the book? Where is the book? Okay. Where is the book? Nice. Very good. Where is the book? Ah, it's over there. It's on the table. It's in the library, right? So, nice. Vilma Rubenia, now give us another example, another question, but now using the WH question that says why my dress white blanco, no sé cómo se pronuncia blanco, pero quiero decir blanco. White. Why my dress white is blue.
No sé si está bien. Porque Why mi vestido my blanco. dress is white. Porque Okay, mi vestido why? blanco está azul. Es why my dress white is blue. Why my white dress it's blue. Yes. Okay, why my My dress. white dressed it's blue. Okay, it's nice. It's okay. Let's see. Jose Alexander, tell us a sentence, a question, I'm sorry, using when, tiempo. José Alexander. Good night, teacher. Good evening. No me vaya a decir que no me hizo la tarea. José Alexander, si no ya le vamos a decir No. a los compañeros que tiene ahí a la par que no cumplió con la tarea. Que le... No cumplí con la tarea. Que no cumplió con la tarea y lo van a tener que castigar ahí los compañeros, no le van a dar café en la noche. Ajá, José Alexander. When. When. ¿Cuándo? There you go, acerca de tiempo, right? When. When, ¿cuándo? Tal vez pueden apoyar porque no, sí, no he entendido mucho y bien sea, le soy sincero. Okay, no hay problema. Vamos a seguir ahora verificando esto de las WH questions, right? So when, vamos a ver, ayúdele. Ajá, María Stephanie. When do you use the best, espérame. When do you use your dress white? When did you dress on white? ¿Cuándo vestiste de blanco? Okay, when did you dress on white? It's okay, con la única diferencia que ya en esta pregunta nos estamos yendo a pasado, when did, okay, sería mejor presente, todavía más práctico. When do you wear white? Okay, when, cuando, okay. When do you study English? ¿Cuándo estudia usted inglés? Oh, I study English during the morning, right? Or during the night, okay? When it's your friend coming, cuando viene su amigo, when is your friend coming? Ah, oh, it's coming next week, okay? Thank you. Nice. Let's see. Yamilet Chicas, denos usted una question using which. Which one do you prefer? One more time, Yamilet. Which one do you prefer? Como, which one ¿cuál do you prefer? Okay, which one do you prefer? Okay, prefer, no, okay, the pronunciation will be preferred, okay, Jamilet, which one do you prefer, the blue one or the black one, okay, so, ¿cuál prefieres, okay, let's see, one more, vamos a ver, Jocelyn Arasmi, tell us a sentence, I'm sorry, a question using who. ¿Se acuerdan de who? Jocelyn Arasmi. Who book is this? Mm-hmm.
who, pero dijimos que el who era como para persona, ¿verdad? Para una persona. Trate de estructurar ahí nuevamente, Erasmi, por favor. Teacher, ¿y usted no nos podría reforzar este tema de las W question? Porque creo que es el que más nos está dificultando. Sí, de hecho, la práctica, si se fijaron, era bien leve. Quizás el detalle es que el manual solo les presenta a ustedes el what, where y who. Esos tres, si no estoy mal, ya vamos a proyectar la pantalla. Entonces, tal vez pueda que usted sienta ahí un poquito la confusión porque yo les he puesto más, ¿verdad? WH questions hay bastantes, no solo están esos tres o cuatro, hay más, ¿verdad? Pero los que usted tiene que dominar ahorita es el what, el where y el whom, ¿ok? Que ya dijimos que el who es para una persona, como que yo en español diga, ¿quién es él? Who is he? ¿Quién es ella? Who is she? ¿Quiénes son ellos? Who are they? ¿Quiénes somos nosotros? Who are we? O sea, mire, es la misma estructura que traemos, la misma estructura, con la única diferencia que ahora le pongo el WH question, right? Que ya dijimos que eso es para hacer una pregunta más completa, ¿ok? No es como la pregunta del verbo to be, que la respuesta siempre va a ser así como un sí o un no, un sí o un no. En este caso, pues, la pregunta se llama WH or information porque usted lo que necesita es obtener más información. Bien, le voy a compartir quizás un par de ejercicios adicionales. Vamos a ver. Disculpe. ¿Y el WOM? I'm sorry. El WOM, W-H-O-M. W-H-O-M, whom, ok. El whom, creo que ese no se los envié, ¿verdad? O sí se los envié. Creo yo que... Whom, sí. It says it is used to ask about a person or object, ok. Este es para denotar... denotar una persona o un objeto. El who es solo para una persona, ¿ok? Que hace la acción. En este caso, el whom viene usándose para una persona o un objeto. Look at the example. It says, whom should we ask now? Whom did you meet last night? Oh, last time, ok. So, también lo puedo usar para una persona y un objeto. Y el who es solamente para una persona. Por ejemplo, yo digo, whom should be in the class? ¿Quiénes deberían de estar en la clase? Me estoy refiriendo a personas, ¿verdad? ¿Quiénes de nosotros deberían de estar? Who should be in the class? ¿Quiénes deberían de estar en la clase? ¿Ok? Y puedes referirse también a un animal. ¿Ok? So, whom could be the owners of these dogs? En español, ¿quién podría ser el dueño de estos animales? Una pregunta. Y el who, Dios mío, ¿quién está cargando pizarra acá? Alguien está compartiendo pantalla, déjeme ver. Dios mío. That's not me. Vilma Rubenia dice. Deje mirar acá. Ahí está. Bien, let's see. Let me share the screen and let's start with the attendance, okay? No he pasado asistencia, ya son las y 20. Deme acá un segundito. Porque esta cosa se ha cerrado. Y les voy a compartir unos ejercicios ahí en el grupo de WhatsApp adicionales, ¿ok? O sea, usted, en teoría, pues tareas adicionales ya tiene usted los de
la plataforma, ¿verdad? Pero le vamos a poner un parcito ahí más para que pueda hacer la práctica. José Alexander, no sé si tiene una duda. Sí, teacher, yo quería pedirle a título ahí personal que tal vez aquí en la clase, yo sé que hay algunos que ya que no están en nivel así cero como mi persona. Yo, para serle sincero, poco le entiendo. Entonces, como que yo necesito de que quizás usted vaya un poco como más despacio explicándonos esta parte ahí, por ejemplo, porque lo del verbo to be es complicado. Yo lo estoy también viendo aquí en otra clase dentro de la institución y fue pues, bastante complicado. Y también esta parte del what, where, when, o sea, no se queda en una sola sesión. Sí, no, claro, definitivamente, o sea, es algo que hay que practicar, ¿verdad? O sea, yo entiendo, ¿verdad? El punto, José Alexander, y mire, o sea, que es una horita, ¿verdad? Para esto nosotros hacer una práctica, desarrollar diferentes ejercicios, necesitamos más de una hora, ¿verdad? O sea, usted ve que, mire, apenas ya son las 20 y la pasar la asistencia, vamos, o sea, es bien corto el tiempo, pero yo entiendo y yo creo que se los he dicho, yo trato de ir así despacito porque de nada sirve correr por cubrir el material del manual y llegar al final si aquí tenemos dudas, pues si aquí no sabemos cómo aplicarlo. Eso es lo que yo le iba. Perdón, exacto. El verbo to be, José Alexander, el verbo to be es lo que usted se tiene que llevar. Mire, si queda con laguna mental, digamos, de las WH questions, no me preocupa tanto porque usted en el siguiente módulo le va a seguir dando a eso. Pero el verbo to be es lo que usted se tiene que llevar de este módulo. Eso es lo más importante que usted se tiene que llevar de este módulo porque ya en el otro se asume que usted el verbo to be lo maneja. Por esa razón quisiera que de mi parte que se fuera un poco más despacio, porque al final siento que nada me va a servir llegar al otro módulo y voy a llegar lo mismo, porque yo prácticamente poco le entiendo, porque de repente habla bastante ahí ya como fluido ahí el inglés, y pues de mi parte, ¿verdad? Porque sí, siento que es bastante difícil llegar así, porque solo le he podido captar las cuestiones así básicas, ¿verdad? Ya siento que en el siguiente módulo quizás voy a tirar la toalla porque no voy a entender. No diga eso, no diga eso, ¿verdad? Porque ya llegar ahí, porque hay compañeros aquí en el nivel que estamos y ellos entienden muy bien, tienen bastante conocimiento. Yo tengo hace 20 años que no nada de inglés, ¿verdad? Entonces, ahorita para mí es como comenzar de cero. Poco se me ha quedado el abecedario también, los números. Y como casi no, le digo en serio, porque casi, bueno, por mi trabajo me cuesta, pues me toca que andar ahí en la calle. Estamos perdiendo minutos, pero quisiera aclarar esa parte porque quisiera que nos explicara, porque yo igual en la plataforma ya la trabajé, sea como sea. Ahí con el traductor de Google y todo, ya resolví, ya llegué al 80%, pero... Eso es bueno, mire, eso es bueno, eso es una buena señal y quiere decir que usted el interés lo tiene, o sea, el interés lo tengo, pero no lo entiendo. O sea, no se me queda... Pero no se bloquee en esa parte, miren, es que es difícil, yo no le puedo decir, mire, le voy a hablar solo en español, no puedo, o sea, yo trato de mezclarle ahí de momentito, que usted ni sienta cuando yo le estoy hablando en inglés y de ahí le vuelvo y le cambio a español, ¿verdad? Porque mi intención pues no es primero asustar a nadie, creo que se lo dije desde el primer día, ¿verdad? No, el objetivo es que usted se vaya familiarizando con el idioma, que poco a poco usted vaya agudizando su oído se vaya adaptando y lo vea como algo, ya entendí. ¿Verdad? Yo cuando considero que es algo demasiado difícil o abstracto, yo incluso creo que les he leído y les he dicho, mire, no es traducción, pero lo vamos a leer en español para que quede claro, ¿verdad? Pero en general a todos, ¿verdad? José Alexander y todos en general,
yo les animo a seguir adelante definitivamente. O sea, yo no les digo, mire, esto es fácil, mire esto usted de la noche a la mañana, mágicamente usted lo va a dominar. No, no le voy a engañar. O sea, esto necesita un poquito de nuestro tiempo. Yo sé, como les he dicho, que todos acá pasan ocupados, ¿verdad? Nadie pasa ahí como en una hamaca todo el día, ¿verdad? Todos están ocupados en sus labores, pero lo que yo les he mencionado es tomar unos 5 o 10 minutos al día para revisar, para repasar, para hacer algo con relación al idioma. Yo, como le digo, le reitero que aquí el verbo to be es base. Mire, los colores, los números, el abecedario, todo eso es como decir cultura general, no sé cómo decirlo. Todo eso es como básico y a veces uno comete el error de asumir que ya todos lo sabemos, pero quizá no es el caso, ¿verdad? Y como dice José Alexander, aquí estamos mezclados, pues probablemente hay alguno que ya domina un poquito más y dice, ay, los números, qué fácil, yo me los puedo hasta 1 millón, ¿verdad? Y pueda que alguien diga, ay, ve el abecedario, si eso yo puedo leer cualquier letra, ¿verdad? Pero pueda que haya alguien aquí, como lo está mencionando José Alexander, que incluso el abecedario lo encuentra difícil. Entonces, mire, esto requiere mucho de interés individual. Yo todos los días, si usted se fija, yo trato de preguntar de todo lo que hemos venido viendo para que usted lo tenga aquí, ¿verdad? Que yo le diga, mire, fulanito, deletréeme el primer nombre, mire, sutanito, dígame qué día es ahora, mire, menganito, dígame cómo está, ¿verdad? Y lo hago para una referencia, para que usted todos los días se acuerde todos los días de las cosas que venimos viendo, ¿verdad? O sea, usted tiene que tener, yo le digo, anote, mire, aquí le voy a poner en el chat, anótelo por ahí, porque mañana cualquiera se le va a preguntar, que sería como lo más relevante, ¿verdad? Yo no le voy a decir anote todo el manual, porque ¿para qué? Ya lo tiene ahí, ¿verdad? Sino que más bien usted debe de tomar nota de lo más relevante, lo más esencial, algo que sobresalga dentro de la hora que estamos acá y que usted necesita recordar mañana, pasado y siempre, ¿ok? Vamos a tratar de hacer un poquito más de ejercicios. Lastimosamente, en este grupo, me imagino yo que por el horario se da mucho eso, ¿verdad? De que están aquí, pero están trabajando, están en otra actividad y es entendible, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero también eso dificulta el hecho de que trabajemos en equipo, porque ya ha pasado que lo mandó a un equipo y solo dos y los demás, ¿verdad? No dan ninguna señal de vida. Entonces, todo eso dificulta el poder hacer también otro tipo de actividades, porque yo como no quisiera ponerlos en pareja, por ejemplo, fulano y sotano, hable, platique, hágale usted las preguntas, pero hay muchos que no están, pues entonces es bien difícil, por eso yo hago los grupos un poco numerosos. Eso para que lo tomemos en cuenta de que lo importante de estar, ¿verdad? Yo sé que es trabajo y eso, pero usted trate de que en la manera de lo posible, la horita que usted va a estar aquí, la dedique, ¿verdad? Yo les dije desde el primer día, no se ponga ahí enfrente del televisor en medio de la sala, porque es mentira. Usted va a estar viendo ahí la novela y no va a estar poniendo atención acá. Tiene usted que por lo menos esta horita decir, bueno, me ubico, me enfoco y pongo atención porque necesito estar acá, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Como consejo general, ¿verdad? Yo sé que la gran mayoría siempre está poniendo atención, pero siempre hay personas que no están. Y yo se lo dije desde el primer día. Para mí, alguien que no tiene la cámara, a mí me da cosa preguntarle porque yo digo, ¿será que está allí? ¿Será que se durmió? ¿Será que está en el baño? Yo no sé, ¿verdad? Entonces es bien complicado hacerle la pregunta, estarle preguntando a alguien porque a veces ya ha pasado y creo que ustedes han visto
que le pregunto a alguien que no tiene cámara y no hay respuesta. Entonces, se asume que no está, aunque esté ahí, pero si es por trabajo y ahora por lo menos, si ustedes ven en el chat, hay como 4 o 5 personas que por A o B motivo están trabajando y eso está bien. Yo no, ya le dije, yo no le voy a decir, mire, renuncie, ¿verdad? No, usted vaya a trabajar, no hay problema. Conéctese de cuerpo presente y vea el video de la clase, de lo que se habló, de lo que se trató, ¿verdad? Pero bien, con los que sí estamos activos hacia el 100%, tratemos de hacer un poquito más de ejercicios, un poquito más de prácticas, ¿verdad? Yo le dije, por ejemplo, del verbo to be, escriba oraciones, yo no sé cuántas escribió, ¿verdad? Difícilmente la hora vamos a ir revisando así como uno por uno, ¿verdad? Deme sus 20 oraciones, no da el tiempo, ¿verdad? Yo así de al azar le digo a uno, deme una positiva, deme una negativa, deme una pregunta, pero yo espero y estoy asumiendo que usted en su cuaderno tiene por lo menos 5 de cada una. Para que le toque la que sea, usted ya tiene armado ahí una práctica, por ejemplo, con eso de las WH questions. ¿Cuántas oraciones iba, preguntas, perdón, iba a escribir usted? Por lo menos eran unas 8, ¿verdad? Entonces, esas prácticas así, por muy sencillas que usted la vea, es lo que nos va a ayudar a ir prácticamente captando la idea principal. Yo se lo dije el día de ayer, ¿what? ¿Qué, verdad? Incluso se los mencioné en español, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Cómo lo voy a usar? Aquí veo en el grupo de WhatsApp que una compañera, o bueno, no sé quién lo envió, ha mandado ahí, mire, unas speaking cards de las WH questions. ¿Cuándo? ¿Qué tipo de pregunta yo voy a usar? Ahí está, está ilustrado. Alguien habló, pero no sé si es Kenia Briseida o María Stephanie. Ah, Rubenia, go ahead. Fíjese que yo ayer no estuve completamente porque estaba en mi trabajo. ¿Sería posible que volviera a repetir como el significado, por lo menos del was, el one y el who? Es que esas tres se me complican un poco. Ok, sí, vaya, por ejemplo, fíjense bien, yo dije el what viene siendo el qué, ¿verdad? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? El where dijimos que nos da lugar, o sea, place, lugar, ¿dónde? Where are you from? ¿De dónde eres? Where do you live? ¿Dónde vive? O sea, el where es para lugares, ¿ok? Para denotar, preguntar algo sobre un lugar. Where are you coming from? ¿De dónde vienes? ¿Ok? So then we have el why. El why es como una interrogante donde usted necesita una razón, un motivo, una circunstancia, una causa del por qué usted hizo o dijo cualquier cosa. El why es como, why did you ask me about her? Why are you late? ¿Por qué viene tarde? Le dice el jefe. Why are you late? ¿Por qué viene tarde, right? So then we have when. El when es para tiempo, ¿ok? When is your birthday? ¿Cuándo cumple años usted? ¿Ok? So when are they leaving this place? Where are you leaving? ¿Ok? ¿Cuándo te vas? When are you coming? ¿Cuándo venís? ¿Ok? So el when, tiempo, ¿verdad? De cuándo. Then we have el which. El which dijimos que era para elegir entre varias opciones. Yo le puse el ejemplo. Which is your favorite color? Hay bastantes colores y usted tiene que seleccionar uno o varios dependiendo de su gusto, ¿verdad? Yo le dije, por ejemplo, otra oración. Which one do you prefer? The blue, the coffee or the soda? ¿Qué prefiere usted, la soda o el café? Ok, so acuérdese, el which sería como cuál, pero cuando hay dos opciones, ¿verdad? Usted tiene que seleccionar entre varias opciones, ahí voy a ocupar el which, ok. Luego el whose es para posesión, como que yo diga en español, ¿de quién es este lápiz? ¿De quién es esta computadora?
¿Ok? So, eso me va, es mío, dice usted. Eso denota posesión, que me pertenece. ¿Ok? Para esas situaciones que yo quiero demostrar quién es el dueño de X cosa, es el just. ¿Ok? Que sería, ¿quién es el dueño de esta computadora? ¿Ok? Luego tenemos el whom, que como lo acabamos de mencionar, es para personas y objetos, ¿ok? Y el who, que dijimos como quién, ¿verdad? Pero es solamente para una persona. Who win the lottery? ¿Quién se ganó la lotería? ¿Ok? Who is he? ¿Quién es él? ¿Verdad? Y el último que tenemos ahí es el how. Este nos pide cómo explicar un proceso. ¿Cómo? ¿Ok? How... did you get my number? ¿Cómo conseguiste mi número? ¿Ok? How is your mom like? ¿Se acuerdan de esa pregunta que mencionamos ayer? Who is, how is your mom like? ¿Cómo es tu mamá? De físicamente o de sentimiento, ¿verdad? Empiezo yo a describir. Entonces, el how, ¿ok? El how es como un, una WH question que nos marca un proceso, una razón, un motivo, un porqué de X cosa, ¿ok? So, how are you? La pregunta que yo le hago al inicio, ¿cómo está? ¿Ok? ¿Cómo está? How are you doing? ¿Cómo te está yendo? ¿Ok? So, por ahí más o menos tenemos los WH questions, ¿ok? Ella acá mandó incluso unos ejercicios, yo le voy a compartir un parcito más de los WH questions exercise, para que si usted tiene ahí un tiempito, ¿verdad? Revise cuál es el WH que le corresponde. Mire, si yo para compartirles tú tengo, híjole, un montón de oraciones aquí habidas y por haber, prácticas, ejercicios y eso de todo un poco, pero igual, ¿verdad? No me gusta así como, mire, haga esto, haga lo otro, porque yo entiendo, ¿verdad? Y estamos claros que su trabajo de plataforma es lo base, pues eso es lo que a usted le van a evaluar. Si yo le digo a usted, mire, trabaje este ejercicio, eso usted lo va a hacer porque usted quiere aprender, no porque yo le voy a poner una nota. Entonces, lo haga o no lo haga es detalle suyo, ¿verdad? Yo no lo voy a regañar. Mire, ¿por qué no trajo la tarea? No, es el tiempo de cada uno de ustedes, ¿ok? Pero sí, les voy a compartir ahí unas dos, tres hojitas donde usted solamente lo puede hasta, incluso no necesita ni escribirlo, ¿verdad? Usted con que lo haga leído, ¿verdad? Y usted vea que ahí hay A, B, C, hay opciones de escoger. Hágalo, no necesita estar transcribiendo porque alguien va a decir, mire, y todo esto hay que copiarlo. No, ¿verdad? Entonces, hágalo usted de la forma que usted considere, pues, que se le hace más factible. Yo hasta le he mencionado en su hora de almuerzo, usted ve ahí, sí, le da un tiempito para poder estudiar, repasar, ver. Ok, ahí ahorita le estoy enviando un par de ejercicio, ¿verdad? Que usted tiene que completar con el WH questions, ¿ok? So, si gustan mañana los podemos revisar así rapidito de manera oral, ¿verdad? Vaya fulano, ¿qué puso aquí? ¿Qué cree usted? ¿Qué puso? ¿Ok? So, para que usted tenga un poquito más de práctica. Y quizá para finalizar con el comentario de José Alexander, yo le digo, José, repase el abecedario. Mire, eso es bien básico. Y créame que si usted domina el abecedario, se le va a hacer mucho más fácil la lectura, ¿verdad? Pero si a veces en el abecedario dudamos cómo se pronuncia X palabra, como no la tenemos clara, cuando yo estoy leyendo ya una oración, un párrafo completo, yo lo mal pronuncio porque yo no sé el sonido correcto de X letra, más que todo las vocales. Definitivamente que podemos hacer más prácticas de que usted participe. Esa es la idea, que usted haga, diga,
Yes, ¿verdad? So, my goodness, I have to pass the attendance. Hoy sí que. Igual, pero la vamos a dejar quizá ya de una, del inicio y del final. Yo creo que ya no creo que venga alguien más, ¿verdad? Que no esté en este momento, si ya falta un cuarto prácticamente. So, today is Wednesday, right? Wednesday the 13th. So, please let me know if you are here. Let's see, Ana Margarita. Ana Margarita, no. Ana Ruth. Present. Okay, miss. Let's see, Anthony Oswaldo. Brenda Guadalupe. Present. Nice. Carlos Ricardo. No, Carlos Ricardo, no. Daniel Alexander. Presente, yo. Carlos Ricardo puso en el chat que está presente. Ah, oh, okay, nice, thank you. Gracias, teacher. Daniel Alexander. Okay, Daniel, no problem, thank you. Flavio Emanuel. Present. Ahí está. Nice. Gabriela Alejandra. Ahí está. Present. Nice. Guillermo Edgardo. No está Guillermo. Jesús Antonio. Present. Ok. José Alexander. Gracias, teacher. Nice. José Guillermo. Carla Elizabeth. Present, teacher. Nice. Kenia Briseida. Present. Nice. Kevin Antonio. Lindsay Indira. Creo que Indira fue la que puso. Ahí está. Then we have Maria Stephanie. Present, teacher. Nice. Mario Antonio. I am here, teacher. Nice. Natalie Paola. Present, miss. Nice. Patricia Janet. Patricia Janet, no. Richard Joel. Present. Nice. Cindy Abigail. Present, teacher. Nice. Tania Stephanie. Present, coach. Nice. Veronica McCall. No. Victor Manuel. Present, miss. Thank you, sir. Vilma Rubenia. Present, miss. Nice. Jamilet Chicas. Present. Jocelyn Erasmo. Present. Okay, okay. Nice. So we vamos a validar siempre ahí la asistencia por un parcito. Carlos Ricardo, creo que sí le pusimos asistencia. Carlos Ricardo, sí. Okay. So veamos, veamos, miren, podemos definitivamente continuar el manual, seguir avanzando, pero tiene que quedar claro. Les voy a enviar, no sé si yo les envié esta imagen del verbo to be, recuerdo yo que sí, pero vamos a ver, lo que yo quiero es lo que tenga usted clara la estructura, ok, so la fórmula. Eso es lo que usted tiene que tener, pero bien clarito, ¿ok?
cómo yo voy a formular una pregunta, ya sea positiva, negativa o interrogativa, haciendo uso del verbo to be. Vamos haciendo como un repaso, ponga atención. Estamos haciendo como un repaso esto. Pero esto es lo que usted se tiene que llevar de este módulo, ¿verdad? No hay forma que usted diga, no, el verbo to be no sé qué es eso. O el verbo to be yo no lo vi, ¿ok? Eso no se puede, ¿ok? El verbo to be es lo más importante que hemos mencionado en este módulo. Miren, esa imagen que yo le mandé. It says present simple. Ok. So, está el verbo to be y está el presente simple, pero esto todavía usted no lo ha visto. Usted solo vi. Ok. Ya quedamos, ya dijimos que el verbo to be es el verbo ser o estar, si yo lo hago la traducción al español. Ya dijimos que el verbo to be se divide en tres opciones, right? Am, is, are. Eso lo tenemos claro. El verbo to be está dividido en am, is, are. ¿Ok? Y con el verbo to be yo puedo hacer oraciones positivas, yo puedo hacer oraciones negativas, yo puedo hacer preguntas, yo puedo dar respuestas, ¿ok? So, esa estructura, mire, donde está, por ejemplo, ahí en el to be, donde dice affirmative form, tiene usted que siempre, primero, si usted quiere una oración positiva, lo primero que usted va a hacer es identificar el sujeto. ¿Se acuerdan de los sujetos, verdad? Le dije, allá cuando estudiaba usted se los tuvo que haber aprendido. Yo, tú, él, nosotros, y así, ¿verdad? So, lo mismo con los sujetos en inglés. Usted tiene que conocerlo. Usted, yo le digo we, de saber que somos nosotros. O sea, yo estoy incluida en ese grupo. Si yo le digo they, son ellos. Si yo le digo he, es un él. She es una ella. I'm, soy yo. Y el it lo vamos a ocupar para referirnos a un animal, un objeto, ¿verdad? Una cosa que no tiene vida. ¿Ok? So, ve ahí la estructura. Mire, dice que para una oración afirmativa usted necesita primero poner el sujeto, luego el verbo to be y luego pues el complemento. She is my friend. ¿Ok? Ella es mi amiga. La oración positiva de lo más sencillo. Luego dice el negative. ¿Ok? Para una oración negativa, ¿ok? Negativa prácticamente es lo mismo que la positiva, con la única diferencia que yo le agrego el not, la negación, ¿ok? I am not a doctor, I am not a student, she is not my friend, he is not her boyfriend, ¿ok? So, el negative, mire la estructura, o siempre sujeto, verbo to be, y después del verbo to be, usted pone el not más el complemento, ¿verdad? Lo que sea el complemento, ¿ok? Yo digo, we are not colleagues in this company, ¿ok? Nosotros no somos como colegas, ¿verdad? En esta empresa, ¿ok? So that would be negative, right? Negative. We are not friends anymore. Nosotros no somos amigos nunca más, ¿ok? Y de último tenemos el interrogativo, ¿ok? Para yo hacer una pregunta. ¿Qué dijimos? Que yo le doy vuelta. Siempre traigo el sujeto al inicio, pues ahora no. Ahora voy a poner el verbo to be primero y luego el sujeto. ¿Is he a teacher? Mire, como que yo diga en positivo, he is a teacher. Negativo, he is not a teacher. Pregunta, ¿is he a teacher? Mire, ahí está, digamos, lo que usted debe de dominar, lo que usted debe de tener clarito. Yo se lo he dicho, hasta pareciera broma, pero yo se lo he dicho. No es posible que usted me diga, he are, que usted me diga, I'm east, ¿ok? O que usted me vaya a decir, she are. No, ¿verdad? Eso es lo que ya hemos mencionado que debe de estar claro. Yo digo, I am, ¿ok? Yo digo, he or she or it. East, y todos los demás, we are, they are, you are, okay? So, that would be the interrogatives.
Bien, no sé si estamos bien en esa parte. Ha servido este repaso, o sea, yo le doy ahí unas oraciones, unos ejemplos, pero usted lo que tiene que tener clara es la estructura, cómo yo voy a colocar, porque eso es lo que nos cuesta, pero más adelante usted va a ir haciendo, por ejemplo, uso de adjetivos, ¿verdad? Porque lo que nosotros normalmente al inicio tenemos es como la traducción del inglés al español. Usted dice el carro rojo en español, por ejemplo. Viene usted en inglés, me quiere decir aquí the car red, y no es correcto. Usted me tendría que decir the red car. Ok, son cosas bien diferentes en cuestión de idioma español e inglés. Bien. ¿Cómo mira por ahí? Más o menos. Día mañana, si usted tiene tiempo, redacte, mire, haga una práctica completa. O sea, yo como le digo, yo no le puedo exigir, mire, si no lo trae mañana, reprobado. No, ¿verdad? Porque su trabajo es exclusivo de la plataforma. Pero si usted quiere, como dice José, práctica, práctica, que es muy importante que lo hagan, tómese el tiempo. Mire, agarre los sujetos. I, you, he, she, y todos los sujetos. Y empiece a hacer una oración con el verbo to be de cada sujeto. Esa misma oración. Por ejemplo, yo digo, quiero el sujeto I. ¿Ok? Bien, ya tengo el sujeto que es el primero. Entonces yo voy a hacer una oración positiva. I am a student of English. Y hágala un poquito más larga. No solo I'm a student, sino que póngale un complemento. I am a student of English. Ya la tengo positiva. Ahora la voy a transformar a negativa. I am not a English student. ¿Ok? Ahora la hago pregunta. ¿Ok? Am I an English student? Ok, ya tengo la pregunta, ya le puedo poner la respuesta. Perdón, porque ya lo vimos. Yes, I am, or no, I am not. Bye. Ya terminé un sujeto con todas las posibles estructuras. Ahora me paso al siguiente sujeto. He, por ejemplo, ¿verdad? Vengo y hago una oración positiva con he, la misma negativa, pregunta, respuesta, sí y no, ¿ok? Y así sucesivamente, o sea, al final le van a venir saliendo quizás como unas, ¿qué? 30 más, quizás 40 oraciones, pero usted las va a tener ya conjugada, ya la estructura que aquí se está planteando, ya la va a tener usted y con esa práctica usted no va a necesitar, ¿qué va a haber primero? Sujeto, después dice verbo to be. O sea, usted va a formular la oración sin necesidad de estar como viendo el cuadro. ¿Y ahora qué va? ¿Y ahora qué va? Right? So, no sé, como le digo, hágalo, hágalo, hágalo. No porque es nota. O yo le dije, aquí yo no repruebo a nadie. No, fulano no pasa porque no trajo la tarea. No, yo no le puedo exigir ninguna otra tarea que no sea el trabajo de plataforma, pero sí le puedo animar y le puedo aconsejar que haga este tipo de prácticas. Las WH questions. Haga, agarre por lo menos las del libro, el what, el where, el who, el how, ¿ok? Y empiece a hacer usted sus propias preguntas, ¿ok? So, para el alfabeto, mire, yo de broma le dije, busque la canción, pero no era tanto de broma, de verdad, con la cancioncita tal vez se le hace más fácil, porque va bien despacito, van ahí mencionando el alfabeto, ok, so, de verdad, busque la cancioncita, mire, a veces uno anda así los audífonos, verdad, no de estos, sino que de los que uno usa del celular, y a veces uno anda escuchando algo que nada que ver. Ahí dele play usted a su alphabet sum, ¿ok? Practíquelo. Si usted no lo practica, mire, cuando yo empecé, o sea, yo empecé así como ustedes, de lo básico, de nada, ¿verdad? De no saber nada. Entonces, métale usted en el sentido de hacerlo por usted. Sorry que
se vino un poco la lluvia, espero que sí me logren escuchar. Este, vea palabra, usted anda en el supermercado, ve una palabra, deletréela usted en su mente. No es que no me la han preguntado, no espere que le pregunten. Usted ve ahí oferta, diga O-F-E-R-T-A, oferta, ¿ok? Y así como usted va a ir practicando el abecedario, ¿verdad? Yo aquí le digo, como le digo, de vez en cuando deletréeme X cosa, deletree su apellido, su nombre, pero la práctica en sí de todos los días la va a hacer usted. Como le digo, cualquier letrero que usted ve en la calle, deletréelo, a ver si puede, ver qué letra es la que este, le está tal vez costando, qué letra es la que se le olvida. Y cuando identifique eso, pues usted se dedica a repasar esas letras o esos números, ¿ok? Yo le dije también, haga una plana, no sé si lo hicieron. Pero si usted no puede escribir X número, no diga, ay, no puedo. No diga, ¿qué voy a hacer para que se me quede, que yo pueda escribir este número? ¿Ok? Es bastante difícil, pero se puede hacer. Claro que sí, claro que se logra. Y lo importante es que usted sea positivo, pero también no espere el milagro mágico, así como la Rosa de Guadalupe, no, hay que hacer algo, ¿verdad? Buscar una estrategia, un espacio donde yo pueda repasar. Hay muchas aplicaciones, o sea, aquí ustedes ahora es más fácil. Antes uno tenía que andar cargando un gran librote de diccionarios que era la mansa burro, ¿verdad? O sea, hoy ya usted virtual, electrónicamente puede andar un buen diccionario, ¿verdad? En su teléfono usted puede descargar X aplicación para pronunciación, para listening, para speaking, y eso le va a ayudar un montón. Así que los animo, José Alexander, y a todos, ¿verdad? A no desistir, a no pensar que no, sino pensar que sí, que lo voy a hacer, que lo voy a lograr y que voy a poner un extra, ¿verdad? Si ya lo estoy haciendo, qué bueno, pero si no lo estoy haciendo, pues dar lo mejor que yo pueda y repasar. De esa forma es como usted pueda lograr, ¿verdad? Este, captar las ideas. Vuelvo y repito, el verbo to be, usted no me puede decir que no lo vimos, si es que eso es lo más importante que usted se tiene que llevar de este módulo, ¿ok? So, que sí lo vimos, licenciada, lo que le digo de que es demasiado rápido para poder que captar todo, y aunque uno este repase, o sea, le cuesta porque, como le digo, no entiende mucho la conjugación, más que todo en las palabras. En inglés no es lo mismo. O sea, por esa razón sí. No. Y la otra cuestión es que también, este, por ejemplo, pensaría que fuese necesario este, también practicar la pronunciación. Porque yo la puedo practicar, pero, o sea, yo me escucho bien. Pero uh-huh. cuando este, ya hablo frente a usted, ya usted ya dice que no estoy haciéndolo bien. Sí, eso es definitivamente con el tiempo, ¿verdad? Definitivo, cada vez que usted va hablando, yo le digo, mire, la pronunciación es así, 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 pero eso vamos a ir en un constante proceso, ¿verdad? No okay. Es algo tan rápido, pero sí tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que hablar. Sí, créame que yo quisiera que todos hablaran, y usted se fija que yo trato la manera de preguntarle una cosita a uno, otra cosita a otro, por aquí un pelito a uno, por allá el otro pelito a otro, porque mi objetivo es que todos hablen, que todos, es que a mí me da pena, a mi modo, quítese la pena y dígalo como usted pueda, porque esa es la idea, ¿verdad? No decir, no, a mí no me pregunte, sino, si lo digo mal, mala suerte, pero aquí voy, ¿verdad? Para eso estamos acá. Bien, my goodness, time is over, no sé si habrá ingresado alguien más que no le haya tomado asistencia, yo creería que no, espero que no,
Y si no, pues me escribe ahí porque ya me tengo que mover al otro grupo y ya no da el tiempo de volver a revisar el attendance, ¿ok? So, thank you so much for your time. Nos vemos mañana, ¿verdad? Seguimos en esto mañana. Repase. Haga un par de oraciones, como le digo, del verbo to be, de las WH questions, sí. Y vamos a continuar aquí en la práctica, definitivamente, ¿ok? So, thank you. Bye, bye. Ya me voy, que el otro grupo me espera, ¿ok? So, see you tomorrow.